tiene un secreto. No tengo nada que esconder, no tengo miedo. No sé cuál es este idioma. ¡Comer! ¡Vamos! ¡Nos está llamando papá y mamá! ¿A dónde vamos esta vez? ¡De excursión a las islas! ¡Nadar y marearse todo el día otra vez! ¡Pero esta vez será interesante! ¡Vamos a ir a la isla de los monos y a la isla de los gatos! ¡Hay tantos gatos diferentes! ¡Es tan lindo! ¡Me gusta tanto que me hace sentir como si me fuera a desmayar! Ya tuve suficiente de monos. ¡Ya sé, hermanita! ¡Por favor, cúbreme esta vez! ¿Qué? Dile a papá y mamá que tengo que aprender la tabla periódica. Por favor. ¿Tú? No me creerán. Bueno, piensa en algo más. ¡Puedes hacerlo, por favor! ¡Ya no puedo soportar otro día en la tormenta! Está bien. ¿Por qué soy tan amable? No solo eres amable, también eres muy bonita. No funcionará. Tú me debes una. Está bien. Y no entres en mi habitación. No hay problema. Dipper, lo digo en serio. Que sí, ya vete. Nunca hay nada nuevo en la televisión. ¡Qué aburrido! Necesito hacer ejercicio. Yo vinimos a surfear aquí. ¡Está increíble! Y lo mejor es que estamos lejos de nuestros padres. ¿Y tú por qué estás aquí? Vine aquí con mis mi maleta. ¿Tu maleta? Ah, sí. Traje algunas cosas. Ya veo. ¿Dónde te estás quedando con tu maleta? No muy lejos de aquí, en esa villa. Vaya, suena genial. ¿Puedo verlo? Y tenemos que quedarnos con una anciana. ¡Sí, vamos! 10 personas, ¿te imaginas? ¡Vaya! Pero está casi sorda, así que la estamos pasando bien. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Bien, aquí estamos! ¡Wow! ¡Debes estar bromeando! ¡Deja de bromear! ¡Lo digo en serio! Puedo mostrarte mi maleta si tú quieres. No hay necesidad, te creo. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Los guardé cuando obtuve dinero para mis almuerzos en la escuela. ¡Eres genial, Dipper! Escucha, Dipper, ¿qué tal si hacemos una fiesta? ¿Qué? ¡Tengamos una fiesta aquí! ¡Será divertido! ¿Tú y yo? ¿Sí? ¿No hay problema? Yo... ¡Sí! ¡Quiero!
quiero decir no. Genial, entonces voy a llamar a mis amigos. ¿Amigos? Pues claro, ¿cómo haremos una fiesta sin gente? Podemos hacer una pista de baile genial aquí, cerca de la piscina. Y aquí, ¿qué hay en esta habitación? Es solo una habitación. ¿Solo una habitación? ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Es mejor que no entremos! ¿Por qué? A ver, espera. ¿No es tu casa? ¡No puede ser! ¡Estamos en la casa de otra persona! ¡Es una entrada forzada! ¿Qué? ¡No! ¡Es mi casa! ¡Mira! ¡No pasa nada! ¡Es mi casa! ¿Lo ves? ¡No pasa nada! ¡Te dije que era mi casa! Bueno, estamos en problemas. ¿Qué fue ese sonido? Creo que viene de ahí. ¡Piper! ¡Hermano mío! ¡Sabía que entrarías en mi habitación! ¿Mabel? Wendy, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, la verdad no importa. Si estás con este traidor, debes quedarte con él. ¡Espera, Mabel! ¡Fue un error! ¿Dónde está la llave? No me dijiste que viniste aquí con Mabel. ¿Qué? ¡Ustedes dos esconden algo y les mienten a todos siempre! ¡Pero a mí no pueden engañarme! ¿Qué? No tengo nada que ocultar, no me asustas. ¿Ah, sí? ¿Y qué dirán tus amigos cuando se enteren que te postulaste para una facultad de botánica? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Wendy es una nerd? También tienes tus secretos. ¿No le dijiste a Wendy que viniste aquí con tus padres? ¿En serio? Mabel, hermana querida, lo siento, dame la llave. No funcionará, Dipper. No la obtendrás por nada. Aquí vamos de nuevo. De acuerdo. Si quieres encontrar la llave, tienes que completar 3 tareas. ¿En serio? No me interesa. Yo me largo. ¡No! ¿Qué haces? ¡Voy a tener que pagarlo! El primer desafío. Me refiero a la tarea. Bueno, no importa. En el armario encontrarás diferentes tipos de bebidas. ¡Lo encontré! ¡Ven acá! Con cuidado. Tómalo. Déjame ayudar. Necesitas hacer un ponche genial con eso. No entiendo lo que está escrito aquí. De esta manera es aún más interesante. Comiencen ahora, tienen un minuto. ¿Cuál debo tomar? Tomaré este y... Y también este. Yo tomaré este. ¿Y este? Y este también. Sí, ese está bien. ¿Dónde debo ponerlo? No lo sé, en alguna parte. Me gusta cómo se está poniendo esto. ¡Oh, mira! ¡Oh, me encanta cómo se ve! El mío también. ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué es eso? ¡El ponche! Ahora intercambien sus ponches y bébanlos. ¡No! Bueno, supongo que disfrutarás quedarte en la habitación cerrada durante 3 días. Espera, está bien. Mabel, ya verás. ¡Sí, sí, sí! ¡Bébanlos! Está rico. Está bueno. ¿Les gustan? Estuvo rico. Genial. Bueno, se merecen la primera pista. Es 5. ¿5?
¿Qué clase de pista es esa? ¡No te distraigas! ¡Es hora de la segunda tarea! ¿Puedes simplemente darnos la llave? ¿Puedes quedarte callado y hacer lo que te digo que hagas? ¡Darte prisa! Considera que ambos me traicionaron. ¿Qué hice yo? ¿No me dijiste que vas a venir aquí? Creí que eras mi amiga. De hecho, te lo dije. No importa, ahora tienes que calmarme. Tráeme algo sabroso. ¿Dónde podemos conseguirlo? En el cajón. Hay algunas cajas aquí. Sigue las instrucciones. Esto está escrito en otro idioma. Dios. Salió. Para asegurarme de que no esté envenenado. Está sabroso. Bueno, ya no lo toquen entonces. Completen la última tarea y váyanse. ¡Tarea!
Tienen que hacer cálculos matemáticos. Un trozo de papel, un lápiz. ¡Oye, esta es tu tarea! ¡Sé creativo! ¡Comiencen ahora! ¡Todo está listo! ¡Buen trabajo! ¡Salgan! ¿Cómo saldremos? La llave está debajo de la alfombra. ¿Qué? ¿Tiempo? ¡Te lo dije! ¡No entres en mi habitación! Espera, ¿por qué nos dijiste que 5 es la pista? Solo para burlarme de ti. Te veías tan gracioso. Hermana, lo pagarás muy caro. Vamos, Dipper. ¡Obvio! ¡Sí!